y quiero fumar y quiero loquear. Llevo el fin de semana y tengo push pa' quemar. No le vario ya, pongo el semi-drum pa' ponerlo bien loco y el party comenzar. Y quiero loquear, la acaba de llegar. Traigo queso del fino en polvo pa' suspirar. Aquí en Cali, ¿dónde está? That's right, mi raza, aquí estamos en vivo desde Wounded con mi compa Poncho y Javi. They came all the way from Arizona to do this fucking interview because they fuck with Wounded all the time. What's up, compa Poncho? Wounded. Compa Javi, salud, viejo. Compa Javi, salud, viejo. Compa Wounded, aquí andamos. Saludos, su compa Javi, Wounded. Aquí andamos. Su compa Poncho, aquí andamos. Pues una entrevista gracias a mi compa Wounded. Aquí andamos al 100, siempre bien invitados, siempre... Bienvenidos aquí, muchas gracias, compa Wounded. That's right, that's my brother from another mother. This is right here, me. Yep. Nos metemos unas loqueras, olvídense. No nos alcanzan, no, ni con tres vidas nos alcanzan, les digo eso. Hey, compa Poncho, una pregunta, ¿cuál es tu real name? Yo me llamo Francisco Faudoa, para los que no saben, that's pero me dicen Poncho. ¿Francisco cómo? Francisco Faudoa. Ay, ya tiene nombre de novela, viejo. De telenovela. Esta... Como galán de telenovela. Televisión. Pues Javi, ya saben, Javier. Sí, ¿cómo se le hace? Me apellido Bojorquez. How old are you, compa? I'm 25. 25, huh? That's right. ¿Y usted cuánto años tiene? La pura edad, viejo. Por eso no les pega la cruda, ¿eh? Por eso se levanta por, como por si eso nada. No, por eso ni le hace la se pinche cruda al compa Taco. Yo amanezco bien crudo y este güey se levanta como si nada. No, no, pues ya uno ya siente los chingazos. Está pues corteado. Uno ya la tiene que tiene llevar calmado. Sí, no, con ya. Con parches y todo. Ya ocupamos ya repuesto ya, viejo. Ey, ¿qué onda con el Javi? Anda como mi compa Larry Hernández levantando gente a la verga. No, el Javi. Platícanos de eso, platícame de ti. Es cosa seria el compa Javi, la neta. Tengan cuidado cuando lo vean. Mejor córranle a la verga porque... Tampoco. Córranle. No. Pues déjame contarle, compa Wounded, que la situación en la que me metí yo, en la que usted me está preguntando, que le conteste, bueno, pues me involucré con gente... que no debía, ¿me entiendes? Me empecé a llevar con gente que eran mal para mí, pues de puro mal, puras malas vibras. You know, I was in jail. One of the people that I went and did a favor for, you know, he ran out to Mexico. I stayed in jail. I didn't get a bail. I didn't, you know, yo nomás por ayudar, pues por buena gente. Pero por eso pero quiero aconsejar que aléjense de las malas vibras, de la mala gente, la neta. De las malas amistades. La neta, sí. Es que, viejo, tengan cuidado con las malas amistades. Aquí nada pasa. Cuando está aquí, puras buenas vibras. No se junte con gente vale verga. Hey, but, hey, we're glad you're out, compa, porque no hay nada más mejor que la libertad, you know what I'm saying? Y yo sé que pues, tuvo un estresado, creo que me platicó que hasta su jefe se involucró ahí en la chingada. Sí, mi pa, pues, sin deberla, sin temerla, pues, se lo llevaron al bote. Se fue a la cárcel y de ahí pues lo levantó inmigración. Y pues gracias a Dios ahorita está fuera mi papá. Estamos bien, tenemos un abogado. Gracias a Dios mi papá está fuera, ¿me entiendes? Yo no creas que pues me gusta ver a mi papá en el bote, ¿me entiendes? Él menos vernos a nosotros en la cárcel. Pero fue una situación muy, muy batallosa, pero gracias a Dios ya nos libramos de esa y aquí andamos, compa Wounded. Aquí andamos compa, el vergazo. Y dicen que por ahí es que se reportó el compa Jimmy ahí. El compa Jimmy, fíjate que tuve muchas conversaciones con él cuando estuve en la celda, en el bote. Me estaba ayudando, ya tenía abogados sobre mi caso, gente trabajando en mi caso y pues... Por eso le digo pues que todo bien, aquí tenemos el respaldo de Rancho Humilde. Andamos al 100, mi compa Jimmy, un saludazo mi compa Jimmy. Saludos al compa Jimmy. Yep. He's always looking out for the razón, man. Always. Rancho Humilde, all day. Hey. That's right, compa. Came through with the fucking miches. What? Hombre, está con una sandía. Micheladas. Muchas gracias, bro. Pásale el micrófono, la verga. Que dice, follow us on Instagram, 93firemiches. Looking out, you know, we're trying to make it out of the ghetto. Shout out to Compton. Stay tuned, man. Con el medallón, con el medallón. Muchas gracias, canal. Le va a dar tries en el pescuezo. Medallocito. Thank you, compa. Let's see what's up with these. Down, no mames, you know? Se aguantan. Don't mind if I do. No, esa madre está... Ey, ni Chuy Patagónica lo tratan a ver. Verga, está bien buena esa pinche michelada, compa.
No, sí está buena, mi perra. Bien recomendadas, como dice mi compa. ¿Cómo dice mi compa Chispa Taviónica? Están mundiales. No, a mí me gusta, a mí me gusta cuando dice, fue más malo que un taco de caca. Taco de caca. O sea, Poncho. Aquí andamos, viejo, mire. Platícanos de esos rolunos que acaban de salir. Pues, para los que no sepan, estamos soltando una rola, yo y el compa Javi, así un es. Proyecto nuevo que traemos. Vamos a seguir con Arsenal Efectivo todavía, pero estamos soltando unas rolitas que teníamos ahí, yo y el compa Javi, aguardadas, y vamos a estar soltando material para que lo vayan apoyando. A ver, para que vayan y sigan a su compa Poncho y su compa Javi, aquí tenemos unas rolitas. Ya acabamos de soltar a Peligroso y Efectivo y también a Para Siempre Verde, unos éxitos. Forever Green. Forever Green, mi compa Forever Green, saludos. ¿Sabes cuál es la que yo estoy esperando con anticipación? ¿Cuál es la que está esperando? La que le metimos violín, porque aquí la grabamos, para que la gente sepa que grabamos ese álbum, la del violín. ¿Cómo se llama la rola? Pablo el Malo se llama. Esa rola va a salir con el compa Omar Ruiz. Con Omar Ruiz va a salir. Muy buen tema, muy buen tema. Muy buen compa de nosotros. Muy buen tema, o sea, la rola se trata de un mafioso que... pues todos lo reconocen, Pablo, pues Pablo Escobar, ¿no? Pablo Escobar, y nosotros le pusimos Pablo el Malo, porque pues era bueno, pero también era malo. No, pues más que muy nada, malo. A mí me gustó la introducción del violín al cirreño, que at first when you told me, I was kind of like, what the fuck, but then it's like, when I heard it, no te pases de ver, se oye bien, perro. Así es, pues es algo que queremos hacer cosas diferentes, pues, y pues nos gusta la música más que nada y queremos, ¿me entiendes? Nuestras ideas, sacarlas y hacerlas realidad, pues convertirlas en realidad. How you met this guy? El compa Javi, yo lo conocí cuando andábamos formando el grupo de Arsenal Efectivo. Éramos el compa Shrek y yo nomás y andábamos buscando una tercera persona y el compa Shrek en una fiesta lo conoció. Se conocieron en una fiesta y... se pusieron ahí a chop it up y... and it was a rap. Y de ahí, pues, fue donde se conocieron. Me acuerdo que pues cuando conocí al Shrek, iba saliendo de una tocada, llegué a un... ¿qué le dicen? Un kickback. Y era atrás en el patio. En el baño. Bueno, pues andábamos atrás y tenían la fogata, todo lo que daba, y estaba el Shrek tocando el solecito. Me acuerdo que había entrado y estaba todo lo que daba, que aquí me encuentro en el solecito. Y pues me paré a un lado de él y dije, verga, esta pinche rola está bien chingona. Y le dije, oye, ¿qué tal si saco el requinto para acompañarte? Y dijo, fuga, ya estás. Y pues él paró la rola y le dijo a la gente, no, pues ahorita el morro va a ir por la guitarra y me va a acompañar para que salga mejor. Y fíjate que tocamos la rola y pues... él se quedó sin palabras porque dijo, hey, oye, estamos bien acoplados, es la primera vez que te conozco. Guáchate, güey, una química así a la primera. Instantánea. Instantánea. Y de ahí, pues, él me presentó a mi compa Poncho y me dice, oye, tenemos otra pieza clave. Mi compa Poncho toca guitarra, tú requinteas, yo toco el bajo, que hacemos grupo. Ya tengo nombre, se llama, mi idea es Arsenal Efectivo. Y le dije, vámonos a la verga. Le dije, jálate. That's y right. Pues me jalé. Oye, ¿te acuerdas? I remember when I first met you guys, le hicimos un birthday party a mi compa Marito Aguilar. Oh, sí, sí. Aquí en Southgate. Y me acuerdo que llegó Gerardo Ortiz. Y sí, andaba Gerardo Ortiz. Salí yo por él porque llegó solo para caminarlo. And on the way back, I seen you guys playing. I still have that video. And they were playing Solecito, and that's when I heard it the first time. And I stopped and I recorded just the last of it. Like, damn, it's just hard. And then I left. I don't even think I shook your hand or probably I said what's up, but I didn't know you. I was never. Sí, sí me acuerdo del video ese. Sí me tocó verlo. And then the second time was when Cushman, saludo mi compa Cushman, nos llevó a ti, a Javi y a Shrek allá a mi casa en Compton. And ahí se echaron la del solecito con Marito Aguilar. Con Marito, sí. No mames, con Marito Aguilar. Y ahí para acá, like, dije, fuck, nunca la habían tocado. Nosotros nunca la habíamos oído, mucho menos Marito. Y la tocaron como si ya la hubieran ensayado. Y ahí está ese video en YouTube, por cierto. Sí, sí. Y de ahí para acá, nosotros fuimos el primer grupo de atracción, el primer grupo que la tocó. Que le hicieron norteño, ¿verdad? Yeah, sí, el compa sí. Marito. Yeah, yeah. ¿Cómo se llamaba el grupo? La Atracción. La Atracción. Yes, that's right. Shout out muy buen grupo, muy buen grupo La Atracción. Tocaba pasado de verga, la neta. Un pinche para los que no saben, vayan y busquen los videos de La Atracción. Un grupazo. Yo creo uno de los mejores grupos norteños que ha habido en todos los tiempos. Por ahí se rumora en las redes sociales que se quebraron con
con el compa Shrek y la chingada. A ver, clarify that shit for me. La neta, sí, pues ahí pregunta a la raza, pues, porque nos miran haciendo otras, o sea, otros proyectos. Pero no, pues nosotros estamos al 100 con el compa Shrek y nosotros empezamos el grupo con él y así siempre vamos a estar apoyándolo y él a nosotros. Y pues nosotros siempre vamos a hacer Arsenal Efectivo, pero también tenemos nuestras ideas que queremos sacar y, ¿me entiendes? Él nos está dando quebrada de que hagamos, él nos da, o sea, no se pone mamón, pues, como otra gente que no te deja chambear o lo que sea. Él sí te da, dice, nos dice a nosotros, saquen lo que ustedes quieran, no hay pedo. Y pues nos entendemos, no es agüita, no hay pedo, pues, aquí. No, sí, no, saludo a mi compa Shrek, me cae de madres. Y otra cosa, puro pinche Arsenal Efectivo, arsenal a la verga, efectivo, ¿qué onda? Sí, es viejo, puro pinche Arsenal Efectivo. Arsenal, y un saludazo para el compa Shrek. Ay, y Shrek. Hizo sello, él cambió la música, porque de antes de ustedes estaba ganando por los corridos progresivos. Y luego my llegó Arsenal Efectivo, el pinche Javi con la pinche musicona y el Shrek con la diferente voz y el diferente estilo. No mames, impactó esa madre. Y es como le abrió los ojos a todos esta pinche... Ya salieron los tumbados y los gangsters y toda esa madre. You guys are the shit. I'm like one of your biggest Muchas fans, gracias, viejo. Muchas neta. Gracias. O sea, ¿se puede decir que... ¿Cómo se dice? Innovadores del Bajoloche. Sí. Oh, yeah. Sí, pues fuimos el primer grupo right. con el Bajoloche. Básicamente el primer grupo que tocó con Bajoloche. Y right, la neta, compadre. Muchas gracias a toda la gente que anda ahí. Y pues... Tiene el estilo también, ¿me entienden? Tocando el Bajoloche es muy... Es chingón saber que fui y soy parte de esto, pues, ¿me entiendes? Y todo, y muchas gracias a todo el apoyo también y fuck the feds. That's right, fuck the feds. Ah, no te creas. Hey, pues saludos a toda la raza que gracias por estar viendo. Yo quiero oír algo de ustedes, compas. Quiero oír una rolita de esas que acaban de sacar para la gente que los escuche, compa Poncho y Javi. Ya está, viejo, le vamos a tocar una, la de Peligroso y Efectivo. Bring all the homies in here, bring all the homies, man. Everybody, cáigale, come cáigale, here, viejo. Man. Mi compa Dre de Asociados nos va a echar el paro con el Bajoloche. Hey, hey, jálense, hey, compa, hey, forever. Hey, hey. All right. Situaciones que pone la muestra, que la vida es solo un libro, el destino ya está marcado en la reversa. Gracias a Dios, vacas verdes, le eché putazo, créeme, no todo fue suerte. Yo soy para siempre verde, así me presento ante la gente. Busca en la cintura para el que se me atraviese. Thank you.
traigo yo, traigo forjado, usted la mejor, la voy a quemar. Mi mente va a despejar, ay, qué buen relajo. Algo leve son, cerro este viejo, me voy a pasear a la orilla del mar, de la vida disfrutar. El sol se esconde y se va. Buenos tiempos son los que vivo yo, y de corazón me gusta tomar. Un pasecito no cae mal, los problemas olvidar. ¡Cómo no, compa Pepe! Aquí sigo yo, traigo forjado, usted la mejor, la voy a quemar. Mi mente va a despejar, ay, qué buen relax. Algo leve son, cerro este viejo, me voy a pasear a la orilla del mar, de la vida disfrutar. El sol se esconde y se va. Buenos tiempos son los que vivo yo, y de corazón me gusta tomar. Un pasecito no cae mal, los problemas olvidar.
¿Qué dice mi gente? Aquí ya vamos a terminar esto, la entrevista con mi compa Wunder. Aquí estamos su compa Poncho, su compa Javi. Y pues vamos a terminar esto con una conclusión de mi compa Wounded. Hey, everybody, subscribe. You know what's up. You gotta... Puro pinche Wounded Enterprises. Wounded. Suscríbanse al canal del compa Wounded. Hey. Puro material chaca. Ya Poncho sabe. Javi. Bueno, quiero mandar un saludo a Rancho Humilde, Wounded Enterprises, my nigga Ruben right here hosting the show, my boy Mads on the camera, and my nigga Pepe on the motherfucking mix. Y el compa mix, Julio Tamayo que nos acompañó también. Muchas gracias. Mi compa Julio Tamayo. Y el compa Dre de los asociados que nos acompañó ahí. Mi compa Dre, thank you. Muchas gracias. Vámonos. Hay que seguirle. Nos despedimos. Compa Poncho y su compa Javi. Bien wounded. Let's roll.